Muy buenas a todos amigos, nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal Ardanques, y esta vez se trata de bala de disparos amigos. El video que les dije que iba a hacer, hoy día llegó el evento, así que vamos a hacer ese videito y luego les voy a estar mostrando pues cómo me fue en el Génesis, ¿no? Que bueno, antes que nada agradecer a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí. Si quieres hacerte miembro del canal, a mí me estuvieras ayudando un montón. Pero bueno amigos, así que vamos a ver cómo es este evento. Y este evento lo he jugado solo una vez, porque las otras veces pues no estaba en el game cuando llegaba el evento. Así que bueno, qué más que decirles, que aunque a pesar de que yo ya conozco este jueguito, el 2048, lo pueden buscar en Google para practicar ustedes si quieren. Así que bueno, vamos a estar viendo el eventito, vamos a estar viendo cómo lo juego y ver hasta qué puntaje se llega, ¿no? Y tal vez darle algún que otro tip para que ustedes mejoren. Pero bueno, de esta manera, ustedes ven que en el título dice cómo no jugar la gala de disparos, porque no soy un experto y no he llegado a tanto porcentaje como yo quisiera haber llegado, ¿no? Pero bueno, aquí está el eventito, gala de disparos, la verdad, pedazo de evento, un evento más que pues viene bien, sinceramente, ya que no perdemos nada, todo es gratis. Es un evento que hay que meterle un poco de coco quizás, así que está bastante bien. Ayer ya estaba yendo bien, ayer y la cagué, o sea, la cagué. Qué más que decirles, que el juego me troleó, yo también troleé, así que bueno, vamos a empezar de vuelta, ¿no? Era su evento, sinceramente, con buenas recompensas. Llegar a la primera Gatling sería lo ideal, imagínate, son 15 armamentos y un dorado, que para cada semana que viene esto viene genial, sinceramente. Ahora la segunda y tercera Gatling, ya eso diría que es pagando, que lo veo bastante difícil, pero la primera Gatling como free to play es posible, es posible. Ahora, cositas importantes, el juego no es exactamente lo mismo que el juego de 2048, ya que aquí te puede tocar, por ejemplo, te puede tocar municiones de level 4 y eso te caga completamente. Es injusto que lo haga así Doomsday, pero bueno, esa es la manera en lo que hace Doomsday para sacarnos plata, ¿no? Con los paquetes. Así que bueno, maldito perro Doomsday, nadie les gana en sacarnos plata. Pero bueno, qué decirles, que la forma en la que ustedes van a lograr la mayor cantidad de puntos es no, o sea, empezando y dejar el más de nivel alto en una de las cuatro esquinas. He estado probando hace rato ya con mis granjas, he estado intentando mantenerlo en el centro. La verdad es que no sirve, porque en lo que se te ponga una bala de nivel 1 en una esquina, ya cagaste. Así que lo mejor es poner el de nivel más alto en la esquina y no moverlo de ahí, a no ser que sea, no tengamos otra opción. Porque si lo movemos de ahí y se nos mete una bala de nivel 1 en la esquina que está cerca a nuestra, al nivel más alto, ya la cagamos. O sea, prácticamente puedes darla por perdida esa partida, porque vas a llegar a un momento en que ese nivel 1 te come un espacio y no lo vas a poder combinar con nada. Así que lo ideal es mandar el de nivel más alto a la esquina y no moverlo de ahí, no moverlo de ahí. Y lo demás ya es suerte, porque el juego trolea mucho, te trolea muchísimo. Así que eso ya es más suerte que otra cosa, el que puedas hacer mayor cantidad de puntos o no. Porque te va a tocar balas de nivel 4, balas de nivel 3, en posiciones raras, y ahí te cagan. Así que vamos a ver cómo lo juego, ¿no? Como siempre les digo, no mover el de nivel más alto aquí. O sea, no sacarlo de ese lugar, en lo personal sería lo mejor. Aquí podemos hacer un movimiento hacia abajo. Aquí hacemos un movimiento hacia arriba, ya completamos un nivel 5. A ver qué puedo hacer aquí, nivel 2, 4, aquí hacemos otro, nivel 2, nivel 2, 3, 4, 5, 6. Y por eso es que hay que hacerlo en las esquinas, porque se te queda, o sea, se te hace solito, o sea, lo llegas a hacer solito ya estas partes. Así que seguimos y recordamos no mover a no ser que no tengamos otro movimiento. Por ejemplo, aquí ya no tengo más movimientos y vamos a rezar porque en la esquina donde está mi arma no nos salga una bala. Volvemos arriba, no nos salió balita, así que nice, y seguimos moviendo. Y podemos mover hacia abajo tranquilamente. Y por ejemplo, hacer una nivel 2, que hubiese sido perfecto si salió una nivel 1, pero bueno. O está Trolencio 911.
Aquí se me está complicando. Aquí. Se me está complicando. Aquí hacemos el nivel 4, 5 y completamos varias. 3, por ejemplo, el que se te ponga las de nivel 1 acá, te caga toda la partida. Es que es así, o sea, no se te tienen que acumular las de nivel 1 en las esquinas. Si se te acumula nivel 1 en las esquinas, puedes dar por perdida la partida, porque es que no los podés sacar luego. Es muy difícil sacarlas de nivel 1 en las esquinas. De verdad que cada que se me acumulan, sufro. No suelo perder la partida. Una de nivel 2 ahí, que no tenía nada que ver una de nivel 2 ahí. Juego perro que pone. La pone difícil a propósito el game de mierda. Hacemos otra de 3. Vamos. Y adraso. Y. ¡No! ¡Soy un burro! ¡Oh! Ya la cagué. Ya la cagué, chicos. Ya la cagué. Aquí llegamos. No, soy un gil. ¿Por qué moví hacia un lado? Hice al otro en el otro aquí. Ya la cagué, chicos. O sea. De aquí no hay quien lo saque. ¿Qué se la caga? No, me aburrí, loco. Por eso digo que estoy troleando yo también. Ay. Ay, lo volvimos al medio. Bien. No sé cómo fue eso posible. Daniel. Hay que cagarla, carajo. El juego te está dando la oportunidad de seguirla y vos. Y lo volvés a mover. A ver. Aquí arriba. Acá. Es que ahora el otro 7 está en la mierda. Es lo malo. No, ya fue, chicos. Ya fue esta partida. Por ese movimiento mal que hice, me condené la partida, loco. Y puedo moverlo acá, acá, nivel 6. 7, 3, 2, 2. Movimiento arriesgadísimo, pero no salió bien. 2, 2. ¡Ay, Daniel! Carajo. Ahora, la cosa es cómo vamos a conectar este 7. Este 7 nos está jodiendo la vida. Es que es imposible conectar ese de ahí. No, no puedo conectarlo, chicos. El otro 4 está hasta acá arriba. No, ya fue. No sé para qué la sigo jugando. Sí, ya está, ya. La partida está perdida. 4, 5. Mira, el otro 5 está acá abajo. No puedo más. Mala container, loco. Pero bueno, este juego de acá requiere de cabeza, suerte que te toquen bien las fichas, porque en la que te toque mal, ya fue. Ya. A ver. Ay, si pudiera. 4, 5, 6, 7. Ahora el más alto está hasta acá, la puta madre. 8, 2, 3. Es que el más alto está aquí y el que debería poder hacerle pareja está hasta el otro lado. Eso es lo malo. ¿Cómo mierda lo puedo sacar de ahí? Vamos muy bajo de puntos, ¿eh? 4. 4, 5, 6. Si lo meto acá. A ver, lo voy a meter acá arriba. Para si puedo llevarla del 6 acá. Pues hacerle ahí una seguidilla, ¿no? Que sería lo ideal. No vamos a bajar para pa abajo. Ay, ni modo que subamos para arriba. Vamos a bajar abajo. Qué burro. 4, 5. Uy, nos iba a salir. Miren, estaba perfecto. Pero este 4 no va a ser el amor. ¿Cómo puedo bajar? ¿Cómo puedo desaparecer ese 4?
Buena, buena, Danke, buena. Buenísima, Danke. La acabas de cagar la partida. Mierda, qué burro que soy. Puta. 3, 4, 5, 6, 2 de nivel 2. Y yo creo que hasta por aquí nos vamos a quedar porque sinceramente no. No hay mucho más que hacer. 4. Ahí tengo uno más. 5. Ah, tengo que mover este de acá. ¡No! ¡Miren ese nivel 1! ¡Cómo me cagó! Por eso es que es RNG el juego. ¡No! Estaba. 5. 6. ¡Ey! La podemos salvar la partida, ¿eh? Espera. ¿El juego cómo va a tomar esto? Si lo muevo hacia la derecha, se va a hacer este. Este no. ¿Sí? No, puta madre. Oh, juego troll. 7, 8, 9. Ya. Ya. Creo que se puede salvar la partida, ¿eh? Aunque esté en una muy mala posición. Pero creo que la podemos salvar. Así que ya vieron, amigos, que lo que ustedes no tienen que hacer es sacarlo del medio. Si ustedes lo sacan del medio, se van a complicar la vida. Por ejemplo, este nivel 1 me está jodiendo muchísimo. Este nivel 4 ya la puedo salvar con la nivel 4, pero este nivel 1 me está. Puta que me está haciendo mierda. No, no, no. No puedo. Me está haciendo caca. A ver, así. Y ya el otro próximo movimiento sería 5. Moverlo acá y esperar a hacerlo 6, ¿no? Pero bueno, nada mal para otro segundo intento. Vamos a ver cómo nos va. Luego ya te voy a estar mostrando cómo estoy haciendo esto en Discord. Porque bueno, no tengo 200 y no pienso gastar plata para recuperar esto, ¿no? Pero así ustedes deben de hacerlo. Ya vieron que se puede salvar la partida. Simplemente que también hay que también saber jugarlo. Y después de todo hay que tener suerte. Porque la mayor parte de este game es tener suerte que no te salga una nivel 4, una nivel 1 en lugares que te va a molestar muchísimo. Pero bueno, antes que terminar el videito, le voy a estar mostrando lo que viene a ser unos cuantos reportes de la guerra. Otro día les voy a hacer un video de la última guerra que tuvimos, aunque a pesar de eso tienen el directo ahí de 1 hora y media peleando en el Génesis. Cositas puntuales, por ejemplo, esta persona me intentó hacer rally, la verdad, no sé, vio sus héroes y dijo, a este me lo bajo, no le entiendo por qué pensó eso. Tiene un taller igual al mío, o hasta el mío es mejor. Por favor, unos armamentos bastante malos, para ser sincero. No sé por qué pensó, y ni siquiera lo tiene, por ejemplo, ni siquiera tiene a Julia ni a Luis despiertos. No sé, sé qué pensó que me iba a hacer. Me hizo rally porque yo tenía super arma. A mí se me murieron 1000. Ah, alguien me había me había reforzado y se le murieron 112.000 a ellos. O sea, me regalaron kills prácticamente. Así que muchas gracias a esta alianza. También hicimos otros rallies, por ejemplo. Aquí hice un rally a una basecita que la verdad estaban troleando también, yo creo, porque se les olvidó cambiar una buena guarnición. Ellos tenían buenas guarniciones, pero se les olvidó y los hice sufrir. 75.000 muertes a 183.000 y 438.000 heridos. La verdad estuvo bastante, bastante ricolino, ¿no? Aquí me hicieron counter y ya pues el rally cayó. Y bueno, aquí otros dándole al rally solito, ¿no? Y por aquí tenemos otro rally ya más épico que, a ver, ojo que este no era el armamento del que estaba guarneciendo, el que estaba guarneciendo era otra persona, simplemente creo que se le chispoteó y cambiaron de a otro, a otro, o sea, lo cambiaron mal, ¿no? Pero bueno, luego cambiaron y era uno de 170 millones con, ya les digo, los armamentos G, que la verdad estaba muy difícil de poder bajarlo, ¿no? Al final el rally duró a lo suyo nomás, creo que duró, a ver, duró como 10 minutos, la verdad estuvo bastante bien. Para lo que tenía él, sinceramente, que tenía todo 5 estrellas, o sea, en cuanto a armamentos de acá, armamento, los dispositivos los tenía bajos, pero los otros armamentos 5 estrellas con puros rojos y atributos raros, la verdad, mucha marcha tenía, mucho set. De armamento tenía, era peligroso eso, pero bueno, al menos se le pudo, al menos salió parejo, ¿no?
306.000 muertos para nosotros, 308.000 muertos para ellos, 588.000 heridos para ellos, el doble prácticamente de lo de nosotros. La verdad, estuvo bastante bien. Aquí me hicieron counter rally y pues bueno, ya es difícil ganar a un rally y a un counter rally al mismo tiempo. Es bastante complicadito, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el Génesis. Otro día le voy a traer la pelea del Génesis ya un poquito más resumida, que la verdad es que estuvo bastante bueno. No se ganó, pero al menos estuvo divertido. Bastante divertido. Hemos aumentado bastantes kills. Kill de T6 en especial. Hemos aumentado unos 4 millones. Estuvo bastante bueno. Así que amigos, ahora sí, nos vemos en el próximo video, que mañana ya les traería otro videito, ¿no? Y voy a estar abriendo una nueva sección del canal, que tal vez mañana sea el video de eso. Así que bueno, mañana van a ver qué sección estoy abriendo, ¿no? Cosa que tiene que ver con interactuar con ustedes.